ha sido seguramente el editor más importante de España durante los 50 últimos años. Ha trabajado en la editorial Ariel, editorial Crítica, y actualmente en pasado y presente en el que ha aparecido este volumen, La lucha por la desigualdad. Después de leer infinidad de miles de originales de libros de historia, se ha cansado y se ha puesto a escribir uno durante 7 años, un trabajo bastante largo, con un resultado brillante y con un trabajo muy serio que me ha permitido elaborar esta una obra atípica. No es típico libro de historia, sino muy, muy riguroso, pero sin pagar las servitudes del mundo académico, que son muchas y variadas, pero no buenas en muchos casos, ¿no? Y mantiene a lo largo de todos los libros una tesis de fondo, que es la del incremento de la desigualdad a lo largo del siglo XVIII en contra de lo que normalmente se sostiene. Es decir, la diferencia entre los que tenían y los que no tenían se fue incrementando. El libro demuestra un gran dominio bibliográfico, excepcional. Demuestra también una lectura de fuentes secundarias en la lengua original, lo que le permite desmontar ciertos errores que se han ido repitiendo sin cesar. Demuestra el uso de una información cuantitativa muy impresionante que le permite hablar con precisión sobre las condiciones de vida, sobre la lectura de libros, sobre la educación, la edición de libros, etcétera, etcétera. Es un libro espléndidamente escrito que ha merecido el Premio Nacional de Ensayo del año 2017. Ciertamente es una obra que se lee prácticamente como una novela, como un libro de narrativa, y eso se agradece muchísimo, que contiene una fina ironía, a veces demoledora, especialmente en algunas notas a pie de página, y que se estructura en dos ejes básicos. El eje que plantea el análisis de las fuerzas productivas, las condiciones de vida, etcétera, y el eje que plantea la educación, la cultura, la ilustración, etcétera. Combate multitud de tópicos. En primer lugar, el despotismo ilustrado, especialmente demoledor en el caso de España. El título A 10.000 leguas de Europa es claramente significativo, pero también combate de igual forma el mito del cameralismo, presentando a Bonjusky como en su faceta de estafador, por lo tanto el personaje queda bastante retratado. Combate el mito de la asociación del modelo británico con el progreso, el tópico de que se expandió la educación en el 18, lo limita muchísimo. La cuestión de la opinión pública, que no deja de ser un instrumento en manos de los grupos dirigentes, las graves restricciones del pueblo bajo para adquirir libros, la falta de capacidad monetaria para adquirirlos. En definitiva, creo que merece la pena leerlo por muchísimas razones. Como dice Josep Fontana en el prólogo, el libro no nos habla del siglo de las luces, sino de los orígenes del capitalismo. Esta es la cuestión esencial, el hilo conductor del libro, con la idea también de entender la realidad actual, la situación actual. Pues nada, sin más, muy valiosos. Hablo más de 40
años publicamos el original libro que se llamaba Los Mejores de la Historia. Y comentándolo con mi maestro, Joe Fontana, le dijo: mira, todo está muy bien, pero hay un método fundamental, que es la desconfianza como método de trabajo. Tú no te creas nada de lo que digas o de lo que veas escrito hasta que no lo puedas verificar y comprobar. Por lo tanto, lo que os ruego es que adoptéis ese criterio como lo que acaba de decir el profesor Alvareda, que es muy sano. Que olvidéis todo lo que ha dicho. Todo lo que ha dicho, bueno, de mí. Eso quiero decir. A ver. Yo lo había pensado en catalán, pero me ha pedido el profesor Alvareda ahora en castellano. ¿Qué quería hacer con mi libro, ¿no? ¿Qué me interesaba? ¿Cuál era mi, digamos, mi hipótesis de trabajo? ¿Y qué era lo que me preocupaba? Pues yo quería saber cómo, cuándo, dónde y por qué se había producido lo que los paleontólogos llaman un equilibrio diferencial o sostenido en la desigualdad, es decir, cómo se había producido un estallido de desigualdad que se desarrollaría y se mantendría hasta prácticamente hasta llegar a nuestros días. Es decir, que como se ha dicho, a mí lo que me interesaba era entender la génesis del capitalismo industrial, centrándola o tratando de comprenderla desde lo que yo llamo el círculo de Flandes, ¿no? Que es donde se desarrolla fundamentalmente lo que en los manuales se suele llamar la era de las manufacturas. El círculo de Flandes para mí es un círculo que tendría un círculo geográfico, que tendría un centro más o menos en Amberes y con un radio de unos 500-600 kilómetros. Tomaría la mayor parte de Gran Bretaña, las Provincias Unidas y Bélgica, el noroeste de Alemania, la Renania, y el nordeste de Francia, que es, desde el punto de vista de las manufacturas, completamente distinto del resto del país, que está más bien, no, está absolutamente fuera de ese tipo. La era de las manufacturas altera el viejo marco de la economía, es decir, el viejo marco de la economía era la tierra, ¿no? Y prácticamente no sería el único, pero era el principal factor de producción. Con la era de las manufacturas, los capitales, después de que sucedan algunos hechos que contaré, los capitales encuentran un lugar para que crezcan, que es mejor que la deuda del Estado. Y ahí se produce, con los movimientos que contaré, se produce un giro muy importante. En cualquier caso, el giro más importante es que estos dirigentes, estos todopoderosos, separan de sus medios de producción una gran cantidad de campesinos. Acaban de destruir por completo, o casi por completo, los gremios de las ciudades. Amsterdam, Londres, con el crecimiento demográfico del siglo XVIII, que es una cosa que, como sabéis, durante todo el siglo los dirigentes europeos y africanos creían que más bien la población disminuía cuando no era así. Consiguen una gran oferta con todo este movimiento, consiguen una gran oferta de mano de obra, barata, no solamente el ejército de la miseria que va a trabajar, sino también la reposición, el banquillo en términos futbolísticos, ¿no? Les pagarán tan mal que los salarios reales de los trabajadores del círculo de Flandes no se recuperarán en el valor adquisitivo hasta 1850, estarán como 150 años
tendrán algo, pero los salarios reales, el poder de compra, no se moverá. Enfrentándonos al hecho de que a lo largo del siglo XVIII el coste de la vida, el IPC, el crecimiento, crece al doble. Eso nos da una idea de el enorme diferencial que aporta la plusvalía del trabajo, de este trabajo de gente que ha sido concentrada y organizada para atender al crecimiento del mundo. Lo que pasa es que no solamente eso, que es uno de los puntos que nos tiene insisto en mi libro, no se trata de algo tan elemental y tan bien conocido como decir, bueno, aquí hubo, sino una acumulación de capital original, si por lo menos una explotación tan brutal en las condiciones que lo comentaré, que permitió un diferencial económico enorme. Pero no fue eso solo. Hace ahora 300 años, ahora justamente en 1718, un filósofo holandés, filósofo de Rotterdam, Bernard de Mandeville, explicó muy bien cómo tenía que ser el mundo burgués, el mundo del capitalismo. Antes, en el pasillo, yo lo hablaba con el doctor Obrego sobre la maravilla que es poder leer lo que piensan las élites cuando no las escucha nadie, cuando no tienen que hablar para el personal, cuando hablan entre ellos, ¿no? Cuando se dicen verdaderamente lo que piensan, ¿no? Entonces, Bernard de Mandeville, tan pronto como a principios del siglo XVIII, ya establece cuál debe ser el marco de la de ese mundo burgués, de ese mundo capitalista que va a ser el mundo de un capitalismo desde el lado de la oferta para crear una constante necesidad de demanda a través del consumo. Él explica que no es solamente con la explotación elemental económica marxiana, digamos, sino que hay algo que es más interesante. Dice él, con el fin de que la sociedad sea feliz y que la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, aquí sociedad feliz y gente se sienta cómoda se refiere a las clases burguesas, ¿eh? Se refiere a... Pues dice, para que la sociedad sea feliz y que la gente se sienta cómoda en las peores circunstancias, es necesario que existan muchas personas que además de ser pobres, sean ignorantes. Entonces ahí, principios del 18, la idea del mundo, la Weltanschauung del capitalismo industrial, es muy clara. No hay que construir como dos mordazas, imaginar dos mordazas sobre un tambor de freno de un coche. Una es la mordaza de la explotación económica y extraeconómica y de la transferencia, que es algo interesante que veremos cómo se producen las transferencias de los bolsillos de los pobres a los ricos, que tienen mucho interés. Y por el otro lado, la otra mordaza, o la otra parte de la mordaza, es la de mantener a la gente no ya inculta, sino desinformada. Es una reflexión que debemos tomar en cuenta porque trabaja muy bien en ese aspecto, ¿no? Porque las clases burguesas construirán un acaparamiento de oportunidades, que luego lo comentaré. Pero es interesante que nos imaginemos un cuadro de la desigualdad, donde empieza la desigualdad burguesa, acabará en la desigualdad actual, que ya no es la misma, sino que añade unos elementos vitales, intelectuales, importantísimos en las condiciones actuales del capitalismo. ¿Qué sucede entonces cuando se tienen las ideas? Pues hay que ponerse a trabajar, y se ponen a trabajar, ellos están las clases burguesas del Círculo de Flandes, que hablan del Círculo de Flandes, es decir, los que verdaderamente van a hacer en el siglo XIX la revolución industrial, porque en el XVIII no existe tal cosa, en el XVIII lo que hay es un trabajo de manufacturas. La gente se encuentra con que el siglo empieza con unos 100 millones de personas en Europa, hay unos 14 en América Latina, y el siglo terminará con unos 176 millones en Europa y unos 24, no, he dicho mal, en América Latina, en las Américas, en las Américas, acabará con 24. ¿Qué pasa? Que entre el 80 y el 90%, es difícil saberlo con exactitud, son campesinos, que son los que alimentan a toda la sociedad. Es decir, es una sociedad aún fundamentalmente rural, la sociedad del siglo XVIII, y por lo tanto de régimen fiscal.
general el día a día de los indios. La tierra era entonces, como he dicho antes, el principal, si no el único factor. Por lo tanto, lo primero que se tienen que fijar es qué hacen con la tierra, cómo tienen que reconvertir la situación de la tierra. En el siglo XVII los holandeses habían, a través de los siglos XVII y antes, con sus poders, habían ya encontrado que había, con una cierta, un cierto cambio en los cultivos y sobre todo con un tipo de abono adecuado, algas, se conseguía mejorar la tierra. Ellos crearon así algo que los ingleses llaman el mix farming, que consistía básicamente en legumbres, en nabos, en trébol, patatas, en trigo sarraceno, que son, aportan mucho nitrógeno y por lo tanto son muy útiles para que se recupere la fertilidad de la tierra. Eso les llevó a ellos y también a sus imitadores británicos. Tenemos que ver siempre, antes de paréntesis, pero tenemos que ver siempre las Provincias Unidas, como lo explicó Edmundberg, ¿no?, ante la Cámara de los Comunes. Dijo: las Provincias Unidas son tan importantes para Gran Bretaña como puede ser Kent. O sea, los ingleses siempre, y luego se verá en sus asociaciones, sobre todo financieras, como las Provincias Unidas eran de más importantes que Hannover, que es de donde venía su dinastía. Bien, esta gente consigue no tener que rotular nuevas tierras, que se estaba haciendo en toda Europa, y por tanto consigue evitar los rendimientos decrecientes que tanto daño hicieron a la agricultura europea. Pero sobre todo que consiguen acabar la transición guarete, en castellano se dice. Eso es, consiguen acabar con los barbechos, perdona. Consiguen terminar con el barbecho, es importantísimo lo que hacen, por ejemplo, en Inglaterra, que imitan eso. Entonces crean lo que se llama el sistema de Norfolk, que es un sistema de cuadruplo, básicamente, que son la cebada, el trigo, la alfalfa. Ese sistema de Norfolk, que requiere además unos abonos muy específicos
trata de una gran revolución burguesa, que naturalmente está revolucionándolo todo. Y esas revoluciones se tienen que hacer porque son absolutamente necesarias para poder seguir adelante. Cuando hacen esa revolución agraria, si queréis, que yo creo que hay que llamarle simplemente el sistema de Norfolk o la nueva agricultura, consiguen ese 40% de productividad, al extremo de que un país inglés, campesino inglés, alimenta a 3 personas. Con menos personal que en Francia o en España, donde repetidamente un campesino alimenta 1,7 y 1,5. Es diferencial, es brutal. Por lo tanto, hay enormes excedentes para el mercado, que es lo que en esos momentos está interesando. Pero claro, no es suficiente desde el punto de vista de los capitalistas inteligentes, que logran y mucho, hacer una revolución en la tierra. Había mejores maneras de obtener más rendimiento, sobre todo pensando en las rentas. Manera, cercar los arrecifes, cercar los campos abiertos y sobre todo el común, que había un sitio representado la gran posibilidad del campesino pobre de sacar su familia adelante, ¿no? Entonces, terminan las enclosures, no es que esos cercados inventen el siglo XIX, vienen desde la Edad Media, pero como dice Oswald, es todo el proceso el que es interesante en su culminación. ¿Qué hacen en el XVIII? Para poder convertir las tierras del común en granjas aptas para la exportación, para conseguir más excedente. El Parlamento dictó unas leyes, agarran los comunes, que son ellos, son los terratenientes, ellos son los que están en el Parlamento, y ellos se dictan a sí mismos unas leyes de enclosures, con lo cual un terreno, por ejemplo, que yo que sé, 3/4 partes sea de un señor y hay 1/4 parte que sea de un campesino tradicional, no es que el Parlamento, las leyes del Parlamento diga, y este tío la calle, no es así, y en Gran Bretaña nunca ha sido así, es el reino de la hipocresía. No, usted puede protestar. Usted protesta al Parlamento y dice, no, mire, no, quiero arreglar. Yo no quiero que con todos estos 4/4 hagan ustedes una gran granja de explotación, yo prefiero seguir con mi vida antigua. Bueno, ese país puede ir al Parlamento a protestar. Pues ese país, primero, es analfabeto. Segundo, se tiene que ir a Londres. Tercero, tiene que contratar a un abogado que es caro. Cuarto, tiene que estar 6, 8, 10, 12 meses en Londres, hasta que se ve su causa. Y en el improbable caso de que la ganara, de hecho no hay ningún caso registrado, pero si imaginamos, hay un improbable caso en Provenal, ¿cómo se encontraría ese hombre cuando regresara a su pueblo con el señor que tiene las 3/4 partes de la tierra? Por lo tanto, echa la leche, la trampa, es decir, no se le dice al campo, sino que no puede, sino que, ¿cómo se dice? Escuchamos de los neoliberales, es que no hay otro remedio, es que las cosas son como son. Esto es así, es lo que tiene una posibilidad. Bien, lo que nos interesa es que con estos acercamientos, que luego los veremos en Suecia, porque es interesante, pero también hay igual que en Suecia. Pero en lo que es el Gran Bretaña, las rentas crecen desde Walpole. Walpole, como sabéis, llega al poder con los Whigs porque su rey, los que iban al poder, son terratenientes. Entonces, lo primero que le hace cuando llega al poder era rebajar las tasas de la tierra, ¿no? ¿Qué se consigue con sus cercamientos? Que es el que los. Bueno, un crecimiento de las rentas de la tierra del 50%. De Walpole a principios de los 40. En 1800, a finalizar el siglo, ya estaban cercadas todas las tierras de Inglaterra y de Escocia. No quedaban por cercar. ¿Cuál fue el resultado de estos cercamientos? Desaparecieron 7 millones de acres de tierra. 7 millones de acres es un poco más de 3 millones de hectáreas de tierras comunales.
interesante estudiar el funcionamiento de la ley de pobres porque está pensada no para ayudar, la ley de pobres consistía en una ayuda basada en el ingreso del campesino y el precio del pan y la familia que tenía, ¿no? Y hacen los cálculos y dice, usted le toca nada. Pero, claro, tanto, pues, obviamente, por debajo de la supervivencia. No tanto eso, sino para que se avergonzara, muy en la línea de las iglesias reformadas, en las iglesias reformadas, para que ese hombre se avergonzara de ser una carga para la sociedad inglesa, ¿no? Esta gente entonces no tenía más remedio que irse a Birmingham, irse a Manchester, a Long Country, o sobre todo a Londres, ¿no? Que es donde más van. Han calculado los periodistas ingleses de demografía que entre 1.300.000 y 1.500.000 familias, no se pone mucho de acuerdo, tiene que llegar a la ciudad, ¿no? 1.500.000 familias, si utilizamos el multiplicador de la época, es 4 por 4,5, 5, ya sabéis que tenía muchos hijos porque la mortalidad infantil era de 500 por mil. Bueno, esta masa de gente llega a las ciudades por los cercamientos, los esfuerzos que han conseguido dar forma al sistema de Norfolk, a la nueva agricultura. Pero no se termina ahí, porque aún hay más sitio de donde sacar peras. Los ingleses se ponen muy pronto a moverse entre la maraña legal del antiguo régimen. Las formas de contrato de la tierra son muy complejas en Inglaterra y aún no son más en Escocia y en Irlanda. Son complejas porque los contratos dependen de la tierra, dependen de, por ejemplo, en el caso de Escocia y de Irlanda, de las pujas, ¿no? En Irlanda, en principio, a un campesino, no en Fiteuta, no en Fiteuta, si es así, se le daba un contrato por 3 días de reyes, ¿no? Como se hacía en Portugal y en Galicia. Cierto, se dio lugar a un gran follón que 3 días de reyes te dice, bueno, tranquilo, que si 3 reyes, yo no viviré tanto y el campesino parece que esté tranquilo. Bueno, cuando en España se produce el baile de Felipe V, Luis I, Felipe V, muy inteligentemente, los propietarios eran que ya han pasado los 3 días de reyes para cambiar los contratos y por lo tanto elevar los arriendos que se pueda. Bueno, en Escocia y en Irlanda funciona un poco de otra manera porque sale por pujas, por subastas la tierra y el campesino, siempre angustiado de perderla, se pasa en la subasta. Ofrece más de lo que luego puede pagar. Pero eso no está hecho por casualidad, esto está muy bien pensado porque los lares escoceses, sobre todo los simples lares escoceses, que son gente que vive en Londres, haciendo negocios en Londres, quiere que pase eso, pero el campesino no puede pagar porque inmediatamente lo echarán. Lo desanciarán de la tierra y se quedarán con ella, incrementando, como es obvio y natural, el precio de la renta. Bueno, pues hay todo un trabajazo, también se producirá un poco antes de la Revolución Francesa. Sabéis que en Francia hay incluso una profesión, la del Fébis, que es un señor que se dedica a hurgar en los archivos para encontrar agujeros en los. Gracias. Agujeros en los contratos para intentar recuperar la tierra. Bueno, la tierra está mucho antes, recupera la tierra, porque se echan copyholders, se echan freeholders, se echan los que tienen contratos. Copyholders y freeholders son gente que tiene una cierta sensación de propiedad para. Pero eso lo van cambiando tanto en Inglaterra como en Escocia para convertirlos en lo que nos llaman tenants at will. ¿Y de quién es el will? Señor del terrateniente que decide cuándo se termina el leasing y cuándo se cambia todo. Bueno, con estos, digamos, tres elementos que son muy importantes, el elemento, si queréis, técnico de explotación de la tierra, de cambio del polvo, los cercamientos, los enclosos que se llevan 7 millones de acres de los comunes y la recuperación de los derechos del señor, que ya no eran evidentemente los derechos eminentes, sino los de uso de la tierra, ahí
que construye una muy buena reconstrucción de lo que era el mundo tradicional de la tierra bajo el antiguo régimen. Ahí se crea un enorme pozo de desigualdad, que es el primer pozo que provoca. Pero eso se utilizará muy, muy, muy inteligente. No tengo por ejemplo. Quiero decir, estaba hablando del Círculo de Flandes, pero que yo estaba convencido haciendo la palabra que es algo que en los libros también las de San Francisco nos traicionan, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las de San Francisco, creo que siempre, pero en el siglo XVIII más, porque tendemos a repetir mantras que han quedado cristalizados en la literatura y que no se corresponden con la realidad, documental, como es, porque otros países de Europa hicieron una nueva literatura, la nueva agricultura. Bueno, pues ya sabéis eso que se ha dicho. Ah, es que los mediterráneos son unos vagos y son gente que no trabaja y no sé qué. Evidentemente no es eso. Los campesinos franceses, españoles, italianos, portugueses, entienden muy bien cómo es el negocio de la tierra. Es una gente que también están deseando terminar con el barrecho. Es decir, no es que sean así. Es que sus condiciones jurídicas, la posesión de la tierra y del cultivo de la tierra, son muy diferentes de las que se dan ahí, ¿no? Por ejemplo, a principios de siglo, los capitales no ganan la tierra. La tierra está proporcionando, según los países, entre un 1 y un 3%. ¿No? Pero la renta real, no está proporcionando más allá de eso, ¿no? Entonces, si tú eres un capitalista y quieres invertir en la tierra, en las empresas de tierra, gente, te vas a encontrar con un montón de colecciones feudales, con todas las cargas señoriales, te vas a encontrar con los derechos de los señores, las propiedades, los monopolios, pero te vas a encontrar sobre todo con un elemento que es fundamental en el mundo del mercado, que es que hay poca tierra, y como hay poca tierra, es cara. ¿Pero hay poca tierra? No, no hay poca tierra. En estos países, el 60 y el 70% de la tierra está en manos de los dos estamentos de la tierra. Bueno, ¿y esa tierra por qué no sale al mercado? Es evidente por qué no sale al mercado. En el caso de España, por ejemplo, o de Francia, ¿vale? La tierra está vinculada o está amortizada por parte de la Iglesia, pero también por parte del régimen feudal tradicional, que es la creación de los mayorazgos, que sabéis que eso impide que la tierra se divida o que salga a la venta, y por lo tanto esa 60-65% de tierras señoriales en España sean eclesiásticas o sean nobles, no salen al mercado, y las pocas que salen son pequeñas. Pero es que además de los mayorazgos y de las manos muertas de la Iglesia, resulta que también están amortizados o vinculados los bienes de los comunes, los bienes de los baldíos, que como sabéis son tierras de realengo dejadas en usufructo a los pueblos, o también lo que en España eran tierras concedidas, las tierras de propiedad, está bien vinculado. Por lo tanto, quedan muy, muy, muy poquitas tierras para vender, ¿no? ¿Y por qué hacen esto? Solamente la bibliografía, no sé, siempre dice lo mismo. En el caso de España dice, no, es que la leyenda tradicional, la España de la terratenencia, digamos, y la Cataluña que va hacia la industrialización. No, en realidad el problema no es, como se dice muchas veces, que los señorones con las rentas de la tierra lo que hacían era pagar capellanías de sangre, misas por su alma, intentar comprarse el hábito de una orden, etcétera, etcétera, y en cambio los catalanes no hacían eso. No es verdad. Es decir, los terratenientes castellanos eran mucho más inteligentes que todo eso. Es decir, no nos dejemos engañar por la tradición historiográfica de repetir siempre mantras que luego al final no se sostiene. ¿Por qué no sacaban sus tierras a la venta? Es muy inteligente, normalmente, no sacan a las ventas, porque si sacas tierras a las ventas, se producen
nuevas propiedades en esas tierras. Si en vez de tener una tierra que tú arriendas, esa tierra la divides en cuatro trozos, van a haber cuatro tierras para arrendar. Al haber más oferta, te va a bajar la demanda por la renta de tu tierra. De tu tierra originaria. Es mucho más alta que para tu levante y cosas. Pero no solo eso. Es que si partes en trozos, la gente se puede dedicar a cultivar trigo. Y si cultivan trigo, Dios mío, los precios bajan. Y tú, que eres un eclesiástico, un noble, y que estás utilizando la tierra y los rendimientos de la tierra, es decir, la producción de la tierra, para acaparar y para hacer lo que en Castilla se llama entroje, que puedes vender ese grano en los meses más cercanos al verano, cuando los precios se disparan, no están interesados. No es porque los señores tradicionales castellanos eran tan brutos que no necesitaban la salvación de su alma. Bueno, eso, los libros de historia agraria tradicionales están llenos de tonterías como esta. Hombre, es que la cosa es un poco más trabajada, un poco más interesante, ¿no? Pensad eso. Total que luego veremos cómo será en la primera parte del siglo y cómo en la segunda parte del siglo, por una serie de cosas de las que hablaremos, crecen las rentas de la tierra, entonces los capitales vuelven a la tierra, como sucederá en el caso del fracaso de la industrialización de Portugal, lo que era a la de la llegada. En cualquier caso, y yendo un poquito más rápido, nos encontramos que con esa reorganización del mundo rural hay que acometer las manufacturas. ¿Qué pasa con las manufacturas? También es una inteligencia específica de las Provincias Unidas y de Inglaterra. Durante el siglo XVII, por la guerra de los 30 años, las manufacturas de las ciudades y los pueblos habían pasado en cacho, ¿no? Y hasta entonces, en el siglo XVII, tanto las Provincias Unidas como en Gran Bretaña fabricaban pañería fina, llamada pañería española. Así porque los tejidos de lana se hacían con las merinas de Extremadura, de gran calidad. Cuando esta gente, ante la ruina de Europa, y siempre con la perspectiva del nuevo mundo delante, cambian a una nueva pañería, que llaman de todo nuevo, la nueva agricultura o la revolución agraria, la nueva pañería o la revolución de los paños, dependiendo del autor que veas. Bueno, pues esa nueva pañería, digamos así, está basada en que huir paño español, que era para los ricos, es decir, para los estamentos, para la iglesia y para la aristocracia, y empezar a trabajar de cara a una mancha de gente que va creciendo y que va experimentando con más poder adquisitivo, que luego le llamaremos burguesía, ¿no? Entonces cambian esos tejidos baratos y también tienen elementos tecnológicos para desarrollar esa idea, que es una idea brillante, de no, ya, portamos más lento, portamos mucho más y barato. Lo hacen con, pues con el putinado, ¿no? Con el rompen de alguna manera el cap sistema, que era el sistema, ya sabéis, casero, digamos, de los pueblos y las villas, de hacerse sus cuchillos, de hacerse su ropa, de hacerse sus cosas, lo cambian por el putinado, que ya tiene, digamos, una característica claramente de capitalista, aunque solo sea en sus inicios, ¿no? Por eso le llamamos a tiempo que dura el putinado, le llamamos protoindustrialización, todo ello, como sabéis, eso era hace 40 y pico años, luego ha habido grandes debates historiográficos y hoy ya nadie habla de eso. Pero bueno, en cualquier caso, lo que hacen es, como sabéis, el putinado es obtener del rendimiento de campesinos en sus casas, en sus zonas libres o del invierno, pues la hilatura de lino, o del tejido que sea. Bien, como se va a producir al mismo tiempo, no lo perdamos de vista, todo ese gran movimiento en la tierra y esos trabajadores de putinado para ir a parar las ciudades, otras cosas que también hay que desconfiar de la bibliografía del 18, es esa idea de que el putinado es una cosa.
tanto en la ciudad de Londres como pueda haberlo en el Devonshire. Es igual, es lo mismo. Es decir, no nos hagamos bolas, como dicen en México, ¿no? Que no, es que el Putin antes es el sistema rural, tal, y no. No, mire usted, el capitalismo recurre al sistema que más le conviene en el momento que mejor le va, dependiendo de la mano de obra, pero no solamente en el capitalismo occidental, sino que al este de Europa, otra de las grandes cosas que nos han enseñado, pero por eso no nos dicen, no, es que las corbeas, o el caso del robot en la familia del vuelvo, o el caso del diferencial entre la Varsina y el Borok en Rusia, también es un poco lo mismo. Nada más que la Varsina se decía en los sitios donde había más siervo, tal vez que el Borok en cambio interesaba o dinero. No, se recurrió a la Varsina o el Borok y distintamente lo que le convino al capitalista. Cuando el capitalista veía que no le convenía cobrar una especie, pues entonces se pasaba a lo Borok y hacía que le pagaran. Bueno, en cualquier caso, las manufacturas dentro del círculo de Flandes, hay dos modelos sobre los que iremos rápido, que uno es el modelo británico y otro es el modelo belga, el modelo del resto del círculo de Flandes, que es el modelo de Bélgica, del nordeste de Francia y de la Renania, incluyendo aquí el modelo sueco, que geográficamente no puede estar en el círculo de Flandes, pero que se parece a estos otros modelos. El modelo británico está básicamente basado, y terminará el siglo así, sobre dos grandes pilares, que son el algodón y el carbón, ¿no? Esos dos grandes pilares tienen una gran ventaja, que es que son productos, uno es producto de la función clorofílica del sol y el otro son minerales que están en la tierra que teóricamente no deberían de ser apropiados en forma de creación originaria de capital, pero lo son. Hay una cosa muy importante, como hay en la agricultura y como lo veremos en el comercio, si nos da tiempo, que es el papel del Estado. Otra de las cosas que nos hemos cansado de oír siempre es Gran Bretaña como la líder del libre mercado. Es absolutamente falso. Todo el siglo XVIII, el Estado británico, que son los burgueses, por causa de la revolución, ya la han hecho en el siglo XVIII, mucho tiempo ocupando el gobierno y dirigiendo las cosas del país. Premios a la exportación cuando hace falta, financiación de la investigación cuando hace falta. Al contrario, aranceles a la importación cuando hay que proteger determinada producción interior. Han cambiado rápidamente del mercantilismo teóricamente al libre cambio, pero ellos entienden el libre cambio como que no haya monopolios, ¿no? Que es una cosa que explicarán muy bien. En cualquier caso, tiene una gran ventaja para empezar con las manufacturas, porque es que se necesita muy poco capital. Una de las cosas también, otra de las cosas que nos aparecen siempre en lo que digo. Capital se necesitó mucho para la revolución comercial, porque construir barcos y llenarlos de mercancía, llevarlos por el mundo, eso sí que se necesita inversión. Pero ¿qué inversión se necesita para algo que sabe, como es el caso del algodón, de la función clorofílica, como es el caso del carbón, de hacer unos agujeros en tierra? La inversión es ridícula. ¿Qué inversión supone un telar que ya no es en casero, sino de Hargreaves y tiene 8 usos? ¿20 libras? Es decir, otra de las cosas interesantes del arranque de la revolución industrial en su fase de manufacturas es que el Estado pone pedas, que son las pedas de los pobres. Luego ya vemos cómo se producen esas transferencias para que los Estados pongan dinero, como ahora. Con eso y con poco capital que necesitan, ellos tienen una acumulación poderosísima del capital que están consiguiendo, como hemos visto con la venta de excedentes agrarios. Tienen, sí, una innovación técnica que es importante. Innovación técnica, como ha pasado en la agricultura con Yetrozu o con Odram, aquí pasa, como sabemos muy bien, pues, con John Long en la Sera, en
se va a Europa, se va a Italia, a Polonia, y trabaja ahí, pero espía, y lo que hace es aprender el sistema torcido, se lo lleva a Inglaterra, donde lo implanta, pero además, cuando se queda a Irene, se acuerda de Bolonia, puede pagar a las mujeres, y básicamente, como queremos, son mujeres las que llevan a cabo el trabajo de manufactura, las tiene trabajando 12 horas y no tiene ninguno de los requerimientos de los gremios de Italia. El diferencial que ellos consiguen es muy grande. Hay un ejemplo que me gusta decirlo porque para hilar el algodón, un indio, hilador indio de la India, necesitaba para hacer 100 libras de algodón, necesitaba 50.000 horas. La Spinning Jenny, que es una andadura de 1764, lo hace en 6.000. Y con la Mule, que es el exponente máximo de las hiladoras mecánicas, la Mule de 1800 se hace en 300 horas. Es decir, se produce una, no solamente una reducción de la mano de obra, que sí, es decir, una de las características del capitalismo es que la carne humana le da mucho asco. O sea, siempre que ha podido, y en el siglo XVIII, desde luego, ha sido sacarse gente de encima y sustituirla, y hay otras, o por la mecanización o por el outsourcing, ¿eh? Que es una cosa típica del siglo XX, del siglo XX, no tener gente en nómina, sino recurrir a freelancers que salen mucho más baratos porque no pagan la seguridad social. Pero esto, todo lo piensa en el siglo XVIII, todo lo tienen muy bien calculado. Dentro del círculo holandés, el modelo belga y el sueco son interesantes porque los belgas tienen de todos en términos de los ingleses. Pero el problema de los belgas es que ellos se dedican a producir sangre para los ricos, siguen con una mentalidad de antiguo régimen, es decir, como solamente los estamentos consumen, sigamos haciendo productos de grandísima calidad, tanto textiles como de quincallería o de cacharros para los ricos. En realidad están haciendo la necesidad virtud, porque los belgas no tienen el mercado que tienen los ingleses. ¿A quién van a vender? ¿A dónde pueden ir a Bélgica? Y como todos los europeos, siempre soñando con la idea de que es que vamos a conseguir colarnos en el mercado de India, vamos a romper el monopolio y vamos a conseguir, ya entonces sería América como la salvación de tantas y tantas cosas, ¿no? Entonces los belgas tienen ese problema, pero Suecia, yo creo que es interesante que nos paremos dos segundos, porque en Suecia el gobierno actúa completamente diferente de lo que había actuado el gobierno británico. Hacen pasos también, pero estos negocios se pactan con los campesinos. Dicen, no, mira, si hacemos esto, vamos a tener mayores rendimientos y por lo tanto vamos a poder exportar. Y eso a ti te interesa. Tú no te preocupes porque el Estado organiza unas cooperativas y pone dinero a tu disposición para que se reorganice la tierra de modo que se consiga la misma productividad y los mismos excedentes que tienen los británicos, pero sin hacer daño a nadie, ¿no? Y eso se hace muy inteligentemente en un tipo de organización de la sociedad que apunta hacia todo lo contrario a la economía de mercado, ¿no? ¿Qué pasa? Que como la alegría en casa del pobre dura poco, esto va desde 1719, cuando terminan las locuras bélicas de Gustavo Adolfo, viene lo que los suecos llaman el periodo de la libertad, y se acabará con el famoso golpe de Estado de Gustavo III, que es el que se basa. Como sabéis, el libreto de Verdi de Máscara. Pero bueno, durante esos 70 años, 60 y tantos años, Suecia crea un sistema de productividad y de distribución de la riqueza que es completamente antagónico de lo que están haciendo los británicos. Por eso, vale la pena. En Francia, sí, que es la burguesía la que llevan a cabo las manufacturas, pero tienen que luchar, porque a diferencia de España, se han lanzado a las manufacturas, a los altos hornos, se han lanzado a conseguir esas zonas
Eso les sentirá en 1780 a los burgueses franceses como un elemento más de decir, veis, veis, podemos hacer la revolución porque vosotros sois los que estáis utilizando eso y lo estáis utilizando de un modo injusto, porque tenéis una información y tenéis unos conocimientos que nosotros burgueses no tenemos, entonces estáis repartiendo la tarta y nos estáis dejando fuera. ¿Qué queda más allá de este círculo? Queda el modelo absolutista. El absolutista, por ejemplo, muy rápidamente en España, todos hemos leído el maravilloso libro de Jordi Nadal de hace 40 y tantos años, El fracaso de la revolución industrial, simplemente apuntar de que no siendo, como he explicado antes, como he intentado malamente decir, no siendo cierto los lugares comunes sobre los terratenientes castellanos, sí es cierto, porque lo tenemos registrado, pero tanto lo sabemos, que hacia 1780 en Cataluña hay unas 80 factorías, fábricas de indianas, fábrica en el sentido que le da Jaume Torres, fábricas de indianas que dan trabajo a unos 2.500 tejedores, dan trabajo a unos 16.000 obreros y tienen unos 2.000 telares o algo así. En ese momento Barcelona tiene una muy, muy superior al que tiene en ese mismo momento Ámsterdam. Teniendo en cuenta que Ámsterdam tiene más población que Barcelona. Quiere decir que en 1780 Cataluña estaba ya plenamente metida en el mismo lío de la manufactura que estaba Bélgica o que estaba en Gran Bretaña. En Portugal, ¿qué les pasa? Ahí hay un fracaso de la contestación porque es algo muy lógico también en la mentalidad del capitalismo. ¿Sabéis que Portugal desde 1703 es una especie de chantaje de los ingleses? Ponen capitales para, básicamente para la industria del vino, ¿no? Que es muy fuerte, es decir, el trabajo de la tierra, pero sobre todo el vinícola, aporta mucho valor añadido a la economía portuguesa. Pero se descubre la maldición de siempre, ¿no? Se descubre el oro y los diamantes de Brasil. Y entonces todo el mundo, como pasó en México cuando se descubrió el petróleo, ¿no? Se ha dicho la maldición de México, ¿vale? O sea, el petróleo, como en Holanda, fue la maldición de los tulipanes, ¿no? Pues aquí hay una maldición, ¿no? Gente con el oro de Brasil se pone ciega. ¿Y qué pasa cuando se termina el oro de Brasil? Que ya no están a tiempo de recuperar las manufacturas indias, productos que habían empezado y tienen que regresar a la tierra otra vez al vino de Oporto. En Italia fracasan completamente por culpa de que muy hábilmente franceses, ingleses, españoles, alemanes impiden con trabas arancelarias que llegue la seda, ¿no? Y eso provoca una serie de problemas además en la agricultura italiana que ahora no podríamos entrar, pero son muy interesantes porque los pigionanti, que son una gente que trabaja la seda, son también campesinos expulsados con unos contratos a corto plazo, con los que se hacían en Andalucía, contratos de 7 años, 8 años y tal, por lo cual, como los irlandeses al final del periodo, pues no cuidaban la tierra y la tierra la destrozaban, porque si al año siguiente ya no iba a ser tuya, nadie se preocupaba. Eso no se podía, pues en Prusia. Sabéis que es la intervención estatal, básicamente el que conduce el país, al extremo hay. Cierto, no lo he dicho antes, pero no quisiera olvidarme. La industrialización en España, o el fracaso de la industria en España, estamos hablando siempre de las fábricas reales, de las fábricas, digamos, con dinero público, que llegan a perder algunas 7 billones de reales en un año que paga el personal, ¿no? Que lo paga el rey. Lo de Cataluña es evidentemente empresa privada, eso lo que echen lo que tienen. Por lo de Rusia, ¿no? Porque hay un momento en que Federico II protege tanto la seda y las variantes de la seda, ya no vamos a entrar por qué, pero la protege, que el sindicato, digamos,
genéricas, tanto para la de arriba como para la de abajo. Entonces el tío, claro, durante la guerra de sucesión de María Teresa, es decir, para que María Teresa suceda a Carlos VI, se apodera de Silesia, con lo cual el tío se añade un espectacular elemento de exportación, pero además se encuentra con que Silesia representaba el 20% de la fiscalidad de los habitantes. Los Habsburgo, a su vez, cuando pierden Silesia, tienen que rehacerse por una serie de caminos, pero uno de los más interesantes es Boetia. Boetia es el gran mar del Putina, ¿no? Y empiezan a vender a través de sus empresas estatales. En los Habsburgo no hay empresas estatales. Vale, en conclusión, lo que triunfa es el modelo inglés, de todos estos modelos que hemos visto muy rápidamente y muy mal, porque no hay tiempo, pero lo que triunfa es el modelo inglés. ¿Por qué triunfa el modelo inglés? Bueno, lo hemos visto, ¿no? Es decir, había hecho toda esa reorganización de la tierra para conseguir mano de obra, había destruido los gremios, se había aprovechado del crecimiento demográfico, básicamente de los pobres en ese momento, pero las casas verdaderas son la protección del Estado. La protección del Estado es fundamental, pero también es fundamental que tuvieran, que hubieran creado un mercado nacional cuando no lo tenían, que hubieran hecho unas redes de transportes espectaculares, obviamente con caminos privados, los famosos turnpikes, y la revolución, otra vez según dicen los libros de historia, la revolución de los canales. Los canales los construyen para conectar las ciudades productoras con ciudades no distribuidoras, sino exportadoras, básicamente. Duque de Chandos es uno de los hombres más ricos de Gran Bretaña y se decía que solamente con lo que se acaba de los turnpikes y de los canales tenía unas rentas muy superiores a lo de algunos príncipes alemanes. Solamente con eso. En fin, que con las nuevas fuentes de energía y las innovaciones tecnológicas se concentran en la producción masiva, que es una cosa que ya les había dado la idea la ballería a principios del siglo. Aquí se concentra en la producción masiva de objetos baratos que además sancionan sus intelectuales. Adam Smith dice muy claramente, muy lapidariamente, sin tener ninguna vergüenza, dice, es que, miren ustedes, para lo único que sirve la producción es para el consumo. O sea, no. La vida del hombre no tiene demasiado sentido si no trabaja. ¿Y en qué tiene que trabajar? Coño, no hacer cosas para consumir. ¿Para consumir qué? En el momento de la burguesía. Luego nos venderán que no, que eso era el progreso, que se iban a hacer productos de consumo para todo el mundo. No, quien iba a consumir porque podía era la burguesía. Y eso nos lleva, yendo muy rápidamente, a ver además, como hicieron con la tierra, que le daban siempre una vuelta de tuerca para obtener dinero ahí donde parecía que se había terminado la chance, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Transforman esos obreros a domicilio, lo que podría, como os he dicho, en obreros que meten en factorías. Es decir, uno de los de las cosas que les digo, siempre no, es que meten los obreros en factorías por las necesidades del vapor. No, en ese momento no, el vapor realmente hay muy pocas máquinas atmosféricas de vapor y no entrará en funcionamiento hasta el siglo XIX. No, se les mete ahí porque el capitalista que lleva materia prima al campo no se fía, cree que le roca, cree que le sisa. La palabra es sisar, que el material bruto que le entrega cuando le devuelve hilado, la gente que es muy choriza, que sabe que los pobres son muy chorizos, muy sinvergüenzas, ¿no? Claro. Entonces dicen, no, pues aquí hay una manera de evitar que esta gente roque, que es metiéndolos en grandes galpones, que serán las primeras. No porque necesiten el vapor, porque el vapor no lo usarán muy inteligentemente. Técnicamente están en posibilidad de usarlo, porque ya se ha modificado. Boulton ya ha encontrado una modificación para la máquina de James Watt, que es muy inteligente, pero que ahora no la vamos a contar aquí. ¿Qué os quiero decir con esto? Así que al meter a esta gente ahí lo que hacen es también pensar
campo masculino es muy caro. Y además, los tíos a veces se ponen chulos, ¿no? Y protestan por los horarios. Son 16 horas diarias. Claro, ahí no sé. Pero la solución es encontrar mano de obra más barata y menos protestona con la que organizar una disciplina de trabajo. Recurren a las mujeres y los niños. Las mujeres cobran el 50% de los varones y los niños cobran la tercera parte. Los niños, además, esto sería un medio de explicar, pero no hay tiempo, lo sacan de las workhouses donde por cada niño tú eres un capitalista ganador y te llevas un niño y en la workhouse te dan 5 libras por cada niño que tú te llevas para explotarlo miserablemente. Niños desde los 5 años, por ejemplo, los niños de las cargas de la seda, los trabajadores de las cargas de la seda son niños de 5 años que tienen los deditos tan pequeños que pueden entrar entre las cargas o en algunas de las innovaciones. Las innovaciones no vienen primero y luego vienen los. Las innovaciones se van haciendo a medida que las necesidades de beneficio, de inversión-beneficio, convienen. Entonces se hacen ya muchas máquinas a la medida de los niños. Niños de 7, de 9, de 12 años, ya las máquinas se construyen pensando en el trabajo infantil y en el trabajo femenino, ¿no? Es muy interesante, alguna autora británica como Jane Humphries ha llegado a decir que la revolución de las manufacturas se hizo sobre las espaldas de las mujeres y los niños. Construyendo todo eso, unos diferenciales de productividad inmensos que llega hasta el capitalismo de hoy, que es un capitalismo de consumo. Es decir, aunque tenemos una nueva imagen del capitalismo, la base del capitalismo actual sigue siendo que nosotros consumamos. Dios nos libre que cuando salga el Samsung número 6 no hay colas desde las 12 de la noche para comprar el Samsung número 6, pues entonces esto sería la mierda. Y por lo tanto, mucho cuidado, y ya lo explico, insisto, ¿no? Esto, bueno, este triunfo del modelo inglés de capitalismo, el triunfo de la clase burguesa, es el que dará lugar a un, para contar esto muy rápidamente, pero que dará lugar a un gran debate entre la historiografía británica. El debate, ellos lo llamaban entre optimistas y pesimistas. Sería el debate entre los que creen que la revolución industrial, si creéis, fue buena para todo el mundo y todo el mundo progresó, y los pesimistas que dicen que no fue así, ¿no? Para intentar explicar enseñó bastante
lo que tenía que ser. Pero aquí hay una serie de gente que lo ha criticado y toma nota así muy, muy, muy rápidamente. Por ejemplo, tanto Einstein como Crookes como Dalton, que son tres grandes especialistas en la producción industrial y en el consumo, dicen que los niveles de vida son iguales en 1760 y 1820. Y es verdad, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que cómo se come todo eso que nos explica Jean de Vries, cuando sabemos que el crecimiento del consumo, por ejemplo, en Gran Bretaña fue del 0,5%. ¿Qué quiere decir? Que las consumíamos, porque es eso. No había nada más, pero yo el Mojigan va más lejos, dice que la calidad de la vida material en 1850 era exactamente igual que la de 1700. Krabs, que ha estudiado los salarios de los albañiles, ya sabéis que los salarios albañiles se estudian siempre porque es en los que hay más registros, en los que hay más posibilidades de construir unos cuadros, y este hombre le da la base 100 en 1850 y dice que estos salarios eran del 68 en 1750 y del 47 en 1800. La gran pelea que hubo contra, con lo que es interesante, con otro de los... Interesante por estas cosas que digo, ¿no? De la desconfianza en las fuentes orales, en las fuentes escritas y en todo tipo de fuentes. Ahí es donde derrotó todo a mucha, mucha, mucha desconfianza y a mucha crítica. Robert Allen, este hombre hizo, construyó lo que llamaba una cesta de dignidad, ¿no? Es decir, una cesta de comida, de vestidos, de tal, de lo que era la dignidad de una persona decente y tal. No le hacía ninguna falta, por otra parte, porque ya en el siglo XVII, King había hecho unos estudios para Inglaterra diciendo que para no endeudarse una persona debía de ganar 40 libras esterlinas al año. Bueno, pues cuando, 18, la gente está ganando 12 libras, la gente pobre está ganando 12 libras, y se sabía del siglo XVII que con menos de 40 tendría nada. Bueno, en vez de todo, el hombre construye la puñetera cesta. Y entonces, en un artículo justamente famoso, Jenny Humphries le dice a hombre, mira, no vale por varias razones. Primera, porque has hecho solo un case study, bueno, se ha estudiado un caso. Dice, pero claro, sobre todo porque calculas la cesta sobre el salario masculino, cuando tú sabes que aquí quien curraba eran las señoras y los niños, y además les atribuyes para hacer tu cesta 1.600 calorías de consumo al día. Porque a los hombres les pones 2.500 calorías y a las mujeres y a los niños 1.600. ¿Cuándo se regresa? Los dejan retratados. Desde entonces, de la revolución industriosa nunca más se supo. Pero lo tenían claro. Le decía antes a Ricardo, cuando se expresaba en privado, cita de Adam Smith sobre este mundo de las diferencias de si la revolución industrial fue buena para todos, si el progreso era un progreso general o que solamente clama el capitalismo. Adam Smith lo dice. En una sociedad civilizada, los pobres han de trabajar para proveer para ellos mismos y para el inmenso lujo de sus superiores. Esta gente no se esconde, como no se escondía en la cita que os he dicho al principio del filósofo de la Tarantina. Hay un elemento interesante con el que habrá que terminar, para que podamos dedicar un tiempo al debate, pero no quiero dejar de comentarlo, aunque solo sea, pero decimos luego en el debate, pues profundizando lo que queráis, que es lo otro que os decía al principio, ¿no? Es decir, todo no se termina, capitalismo no termina nunca de encontrar, porque es muy ingenioso, muy plástico, muy creativo, como decía Gómez, ¿no? No termina nunca de encontrar la manera de sacarle las perras a las personas. La fiscalidad del siglo XVIII es muy interesante, es una fiscalidad, básicamente se gastaba en las guerras, pero es una fiscalidad interesante porque todo el siglo XVIII está recorrido de una transferencia de los bolsillos de los pobres a los bolsillos de los ricos, por ejemplo, y muy rápidamente. Cuando Walpole llega al poder, claro, lo decía antes, lo primero que hace es pagar el precio a los terratenientes y hace que los impuestos directos, los impuestos sobre la tierra,
Pero los indirectos, que son sobre el consumo, los famosos excises, se incrementan de un 26% que tenían al principio en la recaudación general, se incrementa hasta el 46%. Pero con los otros impuestos indirectos, que son los impuestos de aduanas, se llega al 75%. Es decir, las clases trabajadoras pagan el 75% de todos los impuestos del Estado, mientras que se le ha ido rebajando o casi desapareciendo los impuestos directos, y aunque los excises los paguen todos, es igual, porque las clases terratenientes recuperan eso a través de los cargos que tiene el Estado y a través de las inversiones que con el dinero de ese cargo hacen en los pozos y en la deuda del Estado, y los pobres no pueden pagar. Por lo tanto, en las provincias unidas es donde la fiscalidad es más cruel y más terrible. Llega al 90%, que es lo que tienen que pagar. Por ejemplo, el impuesto sobre la tierra es del 4%. En Francia y en España, los absolutistas, ¿qué queréis que os diga? La definición fundamental es la de siempre: los curas y los nobles no pagan. Los pechos los pagan los pecheros. En Francia hay una serie de impuestos indirectos, como son las aguas, los derechos de aduana, los consumos. En Francia están en el 70% de la transferencia que se ha hecho en los ciudadanos por los ricos en España. Pues qué crees que os cuente, entre las rentas provinciales y las generales, lo que pesa son los impuestos indirectos. Además, hay casos específicos que no podemos entrar, como serían las rentas de India, que siempre son extraordinarias, o sobre todo el catastro de la corona, que conocemos todos perfectamente. ¿Qué pasa? Que además hay un, además del recurso a la transferencia del dinero de los pobres a los ricos, para que los ricos no solamente obtengan los rendimientos de las plusvalías, como he visto, con el cambio de la tierra, con el cambio en la creación de las monoculturas, con el cambio en el comercio del que hemos hablado, del comercio de los esclavos. Fueron 8 millones de negros los que se llevaron de África a las Indias en el siglo XVIII, y algunas de las compañías de esclavos llegaron a ganar un 25% cuando los bonos del Estado te daban en Inglaterra como mucho en 3. Se llegó a ganar el 25%. No es de extrañar que un señor como John Locke, que es el autor de una célebre carta sobre la tolerancia, defendiera la esclavitud de los negros porque él tenía un 30% de la compañía que explotaba los negros. ¿Qué nos vamos aquí a engañar? Bueno, pero lo que quería deciros con esto, que además de eso está la deuda nacional, como hay un montón de guerras, todas con finalidad económica en el siglo XVIII, no necesita mucho dinero y ese dinero hay que pedirlo prestado. Entonces, hay países que se dedican a eso, las Provincias Unidas. Las Provincias Unidas, que habían sido muy ricas en el siglo XVII, The Embarrassment of Riches, de Simon Shama, recordarlo, en el XVIII se dan cuenta, bueno, pierden ese negocio, y desde luego de la salazón de las anchas, de los agentes, perdón, pierden ese negocio, pero se convierten en banqueros. Deciden que como ellos no van a poder competir con las manufacturas de Gran Bretaña, van a ser los prestadores. Y esta gente va a prestar dinero, aparte, digamos, de los grandes prestamistas de los del país, digamos, ¿no? Entonces aquí hay otra tontería que se viene repitiendo y que con la calle está alerta. La tontería, digamos así, no me estoy, quiero decir, no quiero pasarme de crítico, quiero decir que son cosas que ahora se muestran tonterías, pero cuando se dicen, nadie las dice, no entonces, claro, que se cree, ¿no? Se ha sostenido que el precio del dinero era mucho más caro en el siglo XVIII para las monarquías absolutas que para Inglaterra, porque era una monarquía parlamentaria, que eso sabéis que hay una larga tradición de mantener esa historia. No es verdad. Con los números en la mano, los especialistas en fiscalidad han encontrado que los costos de los préstamos de las Provincias Unidas a Inglaterra, a Francia o España, a lo largo del siglo XVIII, y Francia o España iban perdiendo las guerras, digamos,
España, podríamos explicar qué sistemas tienen, por lo tanto, esos lugares comunes hay que combatirlos con el recurso de la documentación, realmente, si eso era así, pues no. Incluso en el gran préstamo de Ámsterdam, llamado así, a finales del siglo, que gestiona Cavarrús, es el oficio español 6%. El mismo precio que se le está dando. Esas cosas del 50% que se han fundado, todo eso son. Para acabar de arreglarlo, yo ya termino para que pasemos a, porque me he pasado como me tenía. Pero solo una pincelada sobre la otra pinza, para la pinza económica, con la pinza de la ignorancia. Hombre, estos países se dotan de nuevas leyes contra los pobres. Pensad que en el siglo XVIII, en el tiempo de Flandes, el porcentaje más alto de justiciados son por delitos contra la propiedad. La placa que en Inglaterra llega a condenar a muerte por robar un objeto que cueste más de 5 chelines. Entonces, se crean las workhouses, se crean las series de pobres, se crea todo un entramado para impedir que haya una propuesta, una protesta de los pobres, por lo que Thompson ha llamado la economía moral, frente a lo que está yendo la economía del mercado. Y nos gustaría mucho que tuviéramos tiempo a analizar las protestas, todos los motivos de subsistencia que hay en Inglaterra, o que hay en Francia, que hay en España, con la inexistencia de motivos de ese tipo durante los 70 años del Estado de la Libertad de Suecia. Igual tiene algo que ver con la Suecia de nuestro tiempo y con su por un lado tendríamos eso, por otro lado tendríamos el control, digamos, el acaparamiento de oportunidades que consiguen los capitalistas, evidentemente cooptando a la inteligencia de cada país y haciéndoles que les den la munición intelectual necesaria para poder construir la Befernica y todo lo que a la hora de Habermas, es decir, la esfera pública. Ahí crearán instituciones específicas y serán ayudados extraordinariamente por los ilustrados, que probablemente no vamos a poder entrar en nada de la ilustración porque es muy largo y muy interesante y muy complejo, pero solamente digo una cosa. En el siglo XVII se había producido todos los grandes inventos, los grandes descubrimientos de lo que se llama revolución científica, pero había aparecido en el siglo XVII pensadores como Spinoza, como Kerouac, que ya habían explicado que otra sociedad era posible. Estaban planteando una sociedad que fuera tan productiva como hiciera falta, pero que fuera más cooperativa. Es ahí donde arranca lo de libertad, igualdad, fraternidad, no de la Revolución Francesa. ¿Qué hacen básicamente los ilustrados? Los ilustrados no los confundamos con los filósofos. Los ilustrados son, y lo hacen muy bien, los economistas políticos ingleses, los pietistas alemanes, prusianos, los cameralistas también alemanes, pero sobre todo los austríacos, o los jurisdiccionalistas italianos, si queréis por caridad añadir a algún proyectista español, se les puede añadir. Pero esa gente lo que hizo fue traicionar las propuestas de Spinoza y de él. Si leyeres en las correspondencias privadas de Voltaire y de Diderot, el odio infinito que tienen contra Spinoza, y ahí se encuentran ellos que son los grandes luchadores contra las mentiras de la Iglesia y los milagros de eso, ahí se encuentran completamente de brazo con la Iglesia. La Iglesia, es anti-Spinoza muerte, pero resulta que todos estos ilustrados también son anti-Spinoza muerte, porque lo que les ofrecían estos no se compadecía con la organización de la sociedad en dos mordazas que se estaba produciendo en esa época. Total, que eso nos lleva evidentemente a un camino de desigualdad que llega hasta nuestros días. Es decir, no lo quiero repetir mucho, pero es un hecho que la desigualdad no disminuye hasta mediados del siglo XIX. Nada más se reduce un poco cuando el capitalismo se asusta con la creación de la Unión Internacional.
mucho con la Comuna de París, que ya no es una revolución burguesa, bastante más jodida, se asustará constantemente cuando se vea amenazada, ¿no? Realmente, con el crecimiento de los sindicatos y la revolución soviética, ya no se podrá producir más disminución de la desigualdad, porque se pasa a la Primera Guerra Mundial, a través de la minería, la Segunda se produce, al acabar la Segunda Guerra Mundial. Esos años dorados del 45, ahí hay que reconstruir el mundo, hay que rehacerlo todo, y aquí con la fuerza sindical, con el reformismo socialdemócrata, pero sobre todo con el fantasma del comunismo agitándose, ahí se construye el estado de bienestar, se construye una. Cambian los términos de relación productiva, ¿no? Pero claro, esto dura muy poco, porque en el 72 empieza la crisis árabe-israelí, los precios del petróleo se han alzado, y luego a lo largo de los 80, los 90 y hasta 2007, que era la recesión, la deuda no era más que creciendo. De ese capitalismo financiero especulativo que llegó antes, se pasará lo que ahí están de indiano al capitalismo rentista, que es el que vivimos hoy, pero que es el que debe en la actualidad, el final del estado de bienestar y sobre todo la construcción del precariado, mientras un grupo muy reducido de ricos, yo le decía a Ricardo antes de entrar que en el año 2017 los 12 más ricos de la lista Forbes han ganado 150.000 millones de dólares, nada más en 2017. Mientras hay 1.000 millones de personas en el mundo que se mandan cada mañana sin nada, con los animales van a dejar saber que pueden comer. Hay entre 500 y 800 millones de personas que viven con un dólar y medio al día. Todos los años mueren 6 millones de niños de hambre. Debe haber entre 125 y 150 millones de niños sin escolaridad. Bueno, yo creo que habría que dedicarle un aplauso a Bernard de Mandeville, porque esta debe ser la sociedad civilizada que ha funcionado. ¿Os parece que pasemos a un poco de debate? Y me perdonáis porque, Virgen Santa, cómo me he ido de verdad. No os queda más que media hora para la conversación. Perdón. Josep Fontana en el 2003 comentó que los sistemas parlamentarios más potentes se desarrollaron en aquellos países con un mayor dinamismo económico y comercial, y este a la vez era en parte causa de esa mayor participación y representación política, que aunque limitada lógicamente para la época, era mayor que en las monarquías absolutas. Claro, es cierto, Fontana en el 2003 dice que esos sistemas políticos parlamentarios que permitían unos contratos económicos a un plazo más largo que no el de libre arbitrio de los príncipes absolutos, a largo plazo es cierto, son los que pondrían las bases del progreso económico y social. Pero claro, es un progreso económico y social que a corto y medio plazo se construyó sobre una desigualdad sangrante. Y aquí está la otra cara del parlamentarismo, que es el imperialismo. Los sistemas parlamentarios de puertas adentro se fortalecen gracias a un imperialismo de puertas afuera a través de conquistas militares, pero también un imperialismo de puertas adentro, la explotación de la clase obrera, a través sobre todo de las fuerzas de orden público, soldados para el imperialismo exterior, fuerzas de orden público para el imperialismo interior. Y claro, es curioso cómo este parlamentarismo y este capitalismo en estos siglos XVIII, XIX, se fundamentan en un liberalismo que en el XIX y el XX, como no tiene un republicanismo que le haga contrapeso, derivan en el liberalismo. Y aquí es curioso como los movimientos políticos actuales que luchan contra el sistema capitalista neoliberal están tirando del carro de términos como bien común, como el común, es decir, la universidad, la comunidad política, que vienen del republicanismo preliberal. Sin duda. Hay que poner algunos matices de reflexión, simplemente, ¿no? Gobiernos parlamentarios, ¿no? Y el coste del dinero. En 1780, Inglaterra, Gran Bretaña,
aprendido a desaprender. No, hombre, no. Digo que diría, como acabas la idea de lo que tú criticas de la producción que se ha hecho más cerebre del sangre de joven de la televisión, ¿sabes? Creo que es muy original y es la cosa que cuando yo he leído, digo, esto siempre lo que le explicamos a los alumnos, y lo hacemos mal. O sea que... financiero, las Provincias Unidas, con
dinero estando en mejores circunstancias. Hay momentos de la guerra, de las guerras, todo el siglo XVIII es un siglo de guerras entre ingleses y franceses, básicamente hay mucha otra gente, pero básicamente los Gran Bretaña y Francia, siempre gana Gran Bretaña por esta razón que estamos diciendo, al extremo de que hay un historiador inglés que dice no, las grandes batallas del siglo XVIII no se ganaron en el campo de batalla, se ganaron en el Ministerio de Finanzas de Inglaterra. Entonces, eso es muy interesante de ver la utilización del dinero y las transferencias de las cargas del dinero de las clases pobres a las clases ricas, incluyendo esos aspectos, ¿no? Porque uno de las... No lo puedo comentar, pero estaría muy bien en la línea eso, hablar de las burbujas, ¿no? De la especulación que se produce en el 18, que hay algunas que son absolutamente maravillosas. Y una que se conoce poco, pues la del propio Caparrós aquí, la de los Valdes Reales. La de los Valdes Reales se conoce un poco más. Nos daría mucho trabajo para entrar en él, mucho tiempo no trabajo. Pero se conoce menos que el tío había organizado un sistema para sisar plata de Cádiz y llevarlo hasta Francia. Y lo manejaba él desde la dirección del Banco Sanitario. Es decir, una de las cosas que a mí me impresiona mucho es que cuando has leído mucho sobre el siglo XVIII, el índice alfabético del libro es muy corto. Siempre son los mismos. O sea, hay un enorme control de las clases capitalistas en todo. No sé, más debate. Hablar un poco de la ilustración. Poner el énfasis de una manera tan marcada en la idea burguesa de la ilustración, ¿no te parece que rebaja en general el valor de la ilustración contra el fanatismo, contra la iglesia? Y por otra parte, están, de acuerdo que una minoría, los radicales, ¿no? De la línea que va de Spinoza, pasando por Jean Mielier hasta el Diderot de 1170, que escribe contra tiranos, que escribe contra la fisiocracia, que escribe contra el acaparamiento. No lo entiende. El pobre Diderot de economía no entiende mucho, me cae mucho. Es verdad. No, pero un caso aparte también, ¿no? Y complejo. No, pues por eso. Yo creo que primero hay que tener claro una cosa. La ilustración como lucha contra el fanatismo y la iglesia no es la ilustración. Son los filósofos. Es específicamente el caso francés. En Gran Bretaña, que son los importantes, o en las Provincias Unidas, o en Prusia, o en Austria, no existe eso. Y no lo existe porque, como en Gran Bretaña, la iglesia son funcionarios del Estado. Forman parte de esa burguesía parlamentaria. Y en otros sitios al este de Elba, absolutismos absolutos y en Prusia se da el pietismo protestante más brutal y en Austria se da el catolicismo más brutal, que encontraron una vía de comunicación a través de Muratori hacia la introspección y la reflexión. Pero, por lo tanto, primero tenemos que ser claros es que esas luchas contra el fanatismo y contra la iglesia es solo en Francia. ¿Y por qué eso? Y porque en Gran Bretaña no pasa eso. Pues en Francia es porque, la Iglesia en ese momento aún tiene un 40 o 50% de la tierra. Pero no es eso lo que le preocupa a los burgueses franceses. Lo que a los burgueses franceses les preocupa, y eso es muy interesante, es que ellos no pueden avanzar en el conocimiento de información privilegiada para la especulación, porque ese lo controla toda la iglesia, sobre todo a través de los confesores del rey. Entonces la burguesía coopta precisamente al libro y a los autores de la enciclopedia para que luchen contra la iglesia. ¿Qué pasa? Que solo tienes que vender la burla en el sonche contra la iglesia. Y ellos lo venden desde la filosofía. Dicen, no, es que eso es teología, nosotros somos la verdadera filosofía. Lo había dicho hacía 100 años, no, pero hacía 50 años lo había dicho Spinoza. Insisto, es que ya lo había visto muy claramente en el siglo XVII. En el siglo XVIII lo envuelve con esa excusa. Es una lucha de clases, es que la burguesía tiene que deshacerse del antiguo régimen. Y la iglesia es más fácil de atacar que la monarquía, que te puede matar letras de caché. Por lo tanto, lo que hacen es atacar a la iglesia. Y toda la cosa de que la iglesia era infame y toda la historia esa,
es una historia de un tío muy listo, muy listo, que es uno de los grandes inventores de la publicidad, que es Voltaire. Voltaire, que es un chorizo que se dedica a préstamo usurario de dinero a príncipes y cardenales y al papa, y que se pudre de dinero el tío. Este es un gran inventor de la publicidad y este se monta unos espectáculos tremendos cuando yo creo que lo explico en mi libro, cuando el tío va de baja, porque acaba de pasar la gran fiebre del cálido y ya no vende, dice, hostia, ¿qué podría hacer? Entonces se encuentra que hace 6 años ha pasado una cosa en un pueblo de que parece que unos padres han pegado al hijo porque quería hacerse católico, no sé qué, y va el tío y con eso hace el tratado de la tolerancia. Tendrías que hacer el tratado de la tolerancia. Lo que se refiere al hecho este son 20 páginas. Todo el resto, mete el tío, metralla y ¿qué nos ha pasado a nosotros aquí, a mi juicio? Y esta es una hipótesis de trabajo que no tendría que ponerme a investigar para ver si es cierta, pero me suena bien, digamos. Cuando se terminó la Europa Napoleónica, el día del Congreso de Viena, los intelectuales franceses dicen, hostia, esto lo tenemos que explicar. ¿Y cómo explicamos las barbaridades que hemos hecho en toda Europa? No, pero vamos a decir que no hemos hecho barbaridades. Nosotros que hemos llevado han sido los valores de la revolución, la libertad, la igualdad, la libertad. Y, sí, va, ¿y de dónde salen los valores? Coño, de los filósofos, esto sale de Voltaire. ¡Uy, qué buena idea! Y entonces nos venden la idea de que, gracias a los filósofos que lucharon contra la iglesia y la intolerancia y las iniquidades y no sé qué, y los vendían esa moto para que nos olvidemos, los franceses además lo hacen muy bien, y nosotros en Cataluña y también en España, la única lengua con la que leemos en el 19 es el francés, no sabemos ni alemán ni inglés ni italiano. Bueno, lo hacen muy bien. ¿Qué les pasa a los alemanes? Los alemanes, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con lo mismo y dicen, ¿cómo vamos a explicar las barbaridades de Hitler? Entonces, claro, estos están jodidos en vez de los franceses porque no pueden encontrar unos filósofos que les ayuden. Porque los filósofos son los racistas que han creado la parte intelectual del movimiento. Con lo cual, los alemanes no lo pueden hacer, pero los franceses lo pueden hacer para hacerse perdonar a Moler. Y acríticamente hemos comprado mucha mercancía que no es fiable porque quien nos ha mandado esos recados, esas explicaciones, son plumíferos que les pagan tanto la página y que han hecho resúmenes, catecismos. Es una cosa que luego pasará en el siglo XIX y en el XX con el marxismo, ¿no? Que en vez de ir a los textos, pues harán los plumíferos que hagan catecismos para la Academia de la URSS y así nos... Plumíferos y catedráticos, lo quiero pensar en Marta Harnecker, ¿no? Pero la idea de los catecismos es una idea muy antigua, incluso religiosamente en el siglo XVIII. Los protestantes también usan catecismos. Que nosotros ya creíamos que el catecismo es solo de los católicos. No es verdad, los protestantes también, porque reflexionan un día y dicen, claro, tendríamos que enseñarles a los niños la Biblia. Y otro cura le dice a este, no me jodas, que si les enseñamos la Biblia dejarán de ser cristianos inmediatamente. Entonces, tienen que hacer catecismo. Y ese es el problema, es decir, que sí, pero que la lucha contra la Iglesia no es por encarecer el fan, es porque la burguesía necesita, y lo consigue en 1789, deshacerse del dinero de los curas, ¿no? Eso yo creo que es interesante verlo desde esos aspectos más transversales, pero que te explican mucho más que, digamos, las versiones tradicionales un poco generales, ¿no? Es decir, la visión esa general de, es que Inglaterra era una monarquía parlamentaria, liberal, bueno, veámoslo, sometámoslo. Entonces te das cuenta de eso, que es que eran 400.000 personas hasta el siglo XIX los que tenían el parlamento, con 11 millones de personas. ¿Y más cosas sobre este tema o sobre cualquier tema? Me encantaría que profundizar, me deja muchas cosas de
lucha por la igualdad es una lucha sin final. Es decir, al fin y al cabo, desde es una lucha sin final, pero es la única posible. ¿Qué? Sí, sí, sí. Es que desde el momento en que hay dos seres humanos en la faz de la Tierra, hay una lucha de intereses entre ellos, una relación de poder. Y solo mediante la construcción progresiva de una cosa pública que se base en el bien común, que la política sea conjugar el republicanismo, el bien común de la comunidad, con el liberalismo, la libertad de los individuos, para, es decir, que el republicanismo haga de contrapeso para que el liberalismo no degenere el neoliberalismo, o el liberalismo haga de contrapeso al republicanismo para que este no degenere en comunismo. Claro. ¿Quién diseña esos contrapesos? Por ejemplo, que los ingleses se apuntan ellos siempre. No, es que nosotros somos un país, ¿no? Somos un país de equilibrios y contrapesos. Los diseña Spinoza. Spinoza explica exactamente en la ética de nuestra forma geométrica cómo tiene que funcionar ese pacto entre las personas, ¿no? Que tiene que estar basado en un estado todo lo contrario de lo que hay hoy, tiene que ser un estado all embracing que sea capaz de distribuir. Él ni se plantea la creación de riqueza, se plantea el reparto. Y entonces él mismo dice, ¿y el estado cómo lo hará eso? Entonces, cuando él escribe su ética, se lo hará con la ética. Pero una ética posible es, creo que él dice, un gobierno solamente es legítimo cuando tiene la igualdad como fin, cosas así. No, lo tiene muy claro. Tiene muy claro además porque es verdad que las hienas y los lobos y las cebras no tienen igualdad. Pero para que nos hemos llenado tanto la boca durante tantos años diciendo que los seres humanos somos distintos, ¿no? Es decir, una ciudad de ayer vino el periódico con un tío liado. Un privado ha mandado unos cohetes con un coche, un Tesla, para poner en órbita, no sé si lo viste en los periódicos. Un tío muy rico, que no me acuerdo cómo se llama, lanza unos cohetes a Marte y pone en órbita un Tesla, un coche eléctrico con un muñeco dentro, que está en órbita ahora mismo. Lo quería poner en órbita de Marte, pero parece que se les ha ido la mano y se ha ido, no sé. Entonces, me hizo mucha gracia porque lo vi por la tele de la noticia y sabéis que pone salpicadero del coche, probablemente, no sé, bueno, destinado a los extraterrestres, de, made by humans, o sea, no made by Americans, or Germans, or Italians, made by humans. Ah, coño, ahí para la propaganda sí que lo de la igualdad les ha gustado. Made by humans. Atendámonos a las consecuencias. Entonces, evidentemente, hay que, es lo único que nos queda, la lucha por la igualdad. Conjugándola con las diferencias. Es decir. Pero es que la igualdad no significa exacto. Que tú y yo llevamos los mismos calzoncillos. Exacto. Es como estas cosas que a mí siempre me han horrorizado. Cuando yo era joven, ¿sabéis a qué equivalía el marxismo? Todos pobres. O sea, el comunismo era todos pobres. Porque al franquismo le interesaba explicarlo así. Es decir, el comunismo no ha existido nunca en la Tierra, no sabemos si existió alguna vez. Pero no está basado en la pobreza, está basado en el reparto. Hemos demostrado, como vuelvo a citar a Brock, que como productores somos muy buenos los seres humanos. Y lo único que hemos de hacer es distribuir mejor. Tienen que haber una vía. Es decir, una cosa que yo le decía estos días también a unos periodistas que me preguntaban. No, es que claro, después de lo que pasó con la Unión Soviética. Vale. La Unión Soviética duró el experimento hacia el comunismo, que nunca lo fue, no fue ni siquiera un socialismo democrático, duró 75 años. Desde que tenemos relatos escritos hace 10.000 años, siempre hemos vivido bajo la explotación del hombre por el hombre, es decir, bajo el capitalismo. Pero como que esos 75 años fueron una mierda, nos volvemos a los 9.925 y seguimos apegados a ellos. Es decir, los medios de comunicación, los que controlan la información, nos pusieron una vacuna contra el comunismo soviético tan grande, tan fuerte, tan dura,
tan bruto. No, no, no sé si sea dentro de 30, de 50 o de 500 años. Pero yo decía el otro día a un periodista también que yo estoy convencido de que dentro de 200 años la gente, cuando habla de la desigualdad del siglo XX, del siglo XXI, la cabeza le funcionará como nosotros cuando hablamos de la esclavitud.